vamos. Y vámonos en Cachi Viernes, en Sin Rollo. Seguimos de lujo con esta mesa. ¿Qué mesa? ¿Qué digo? ¿Qué mesa? ¿Qué panel? ¿Qué digo? ¿Panel? ¿Qué belleza de personas tengo a mi lado? Gracias. Giselle Blondet. Contentísima de estar aquí en Sin Rollos con ustedes. Gracias, Marcela Sarmiento. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Amiga. ¿Amigo? ¿Todo bien? Excelente. Maite Interiano. La doctora Tania Medina. ¿Cómo estás, doctora? Muchas gracias. Estar aquí. Mira, Alan, está un presentito para ti. Desde Quisqueya la Bella. Ay, no, pero era para todos. Se te olvidaba que la mano está allá afuera. Los bolsitos dominicanos, pero es que para que engorden y así yo puedo hacerle una lipo a todo. Entonces, ya está previamente calculado. Gracias, doctora. Tony Dandrades. Gracias por venir. Qué bien. Exacto, eres muy bello para mí. Bueno, confirmado, señores, a través de mensajes en Instagram, la relación de Chino Miranda con Daimara Mora. Señores, esto es un escándalo. Mire, me voy rápido para que entendamos la situación. Además de que existen fotos de ellos juntos, una página en Instagram publicó una imagen de esta parejita donde preguntaban si realmente tendrían una relación, a la que el propio cantante respondió sí. En otra publicación, la modelo puso foto junto a su hijo en Disney comentando lo afortunado que era, más bien, la afortunada que era de tenerlo. ¿Y qué hizo Chino? También comentó, y a mí. Ahí está. Como dijo el Divo de Juárez, lo que se ve no se pregunta, pero no se emocione, que tengo más. También ha salido a la luz el oscuro pasado de Daimar. Supuestamente la nueva novia de Chino ha tenido varios problemas con la justicia cuando vivía en Venezuela y pudo estar involucrada con los Toyoteros, así se llamaban, una banda vinculada al robo de vehículos. Al parecer, ella tenía una relación sentimental con uno de los cabecillas de la banda, que posteriormente fue asesinado. Wow. Está fuerte todo este tema. Ay, sobremojado. A ver. No, le llueve sobremojado. Le llueve sobremojado. Sabemos que hace un par de días se dio, él publicó un video con su ex esposa, la mamá de su hijo, uh-huh, diciendo que le había fallado a su matrimonio y a ella. Y ahora salen estas fotografías que si bien fue varios medios que lo comentaron, pero él fue que lo confirmó. Y a mí en lo personal me da mucha pena, que está bien si él quiere rehacer su vida, pero creo que hay que tener tiempo y momento para todo, especialmente cuando sabemos que Natasha estuvo al lado de él cuando él estuvo muy grave y muy serio de salud. Eso no se hace, es una falta de respeto, en mi opinión. Cada vez pasa menos, Maite. Infortunadamente, para quienes pensamos que se necesita tiempo y se necesita espacio para hablar, cada vez menos, porque la gente ya no está esperando nada. Ya no hay, digamos, como ese tiempo que notábamos antes, que se va antes la gente para tener algo de prudencia, si estamos hablando de un tiempo prudente. A mí lo que me parece incluso es que su exesposa, Tashi, ha sido bastante generosa, uh-huh, amable, cariñosa. Creo que lo hará por el hijo que tienen en común, porque salir hace apenas unos días a hablar como habló, a decir lo que dijo, es porque definitivamente lo quiso mucho, o es una relación que ella quiere mantener, sí, en buenos términos, paga, sí. Pero bueno, de pagárselo o no, yo lo entiendo, pero a la hora de la verdad cada vez hay menos prudencia y más con las redes sociales. Quisiera, ¿no?, preguntar algo ya a nivel médico, doctora, con toda esta situación de Chino, de lo que pasó con el COVID, todas las circunstancias, ahora estas fotos con el supuesto cigarro de marihuana, bueno, no era supuesto, era un cigarro de marihuana y todo este tipo de cosas, ¿será algo que está pasando? Es una posibilidad, porque él tuvo una encefalitis muy fuerte que tuvo que volver a aprender a caminar y eso puede dejar secuelas mentales, entonces puede ser que él esté teniendo secuelas de esto. O sea, realmente en este tiempo hay que esperar que le den de alta a sus médicos y también... Yo lo veo de alta, doctora. No, pero pues es que sí, tú sabes que cuando te da un infarto cerebral que queda con secuelas mentales y él está diciendo muchas cosas y haciendo muchas cosas que no son lógicas luego de una enfermedad tan grave. Recuerda que él tuvo que reeducarse. Yo no creo que sí hay que justificarlo, doctora. Qué pena, él sí está mal. No, pero ¿cómo vas a justificarlo? Él sí tiene una rehabilitación, lo hemos visto, no se puede presentar. Pero a eso, a que él escriba comentarios en las redes sociales, no creo que tenga que ver nada. Pero es que lo que pasa es que puede ser una secuela de encefalitis. Claro que es posible. Puede ser que él sea una rata de persona, pero también puede ser que él tenga secuelas de una enfermedad, porque esta enfermedad deja secuelas por largo tiempo. No, es lo que dijo además. Y si son actitudes que no tenía anteriormente, fue a partir de toda esta situación, ¿no, Giselle? No. Bueno, este es un tema para mí bien delicado, porque de verdad me da una pena tremenda. Y yo
entiendo lo que dice la doctora porque yo tengo una amiga muy querida que sufrió de 2 aneurismas cerebrales y ella pues está recuperando poco a poco, pero ella dice cosas y actúa de manera que no actuaba antes, o sea, que para uno no tiene mucho sentido. Cuando uno lo mira desde afuera, pues uno tiende a juzgar las situaciones, claro, pero no sabemos realmente lo que está pasando ahí. Lo que sí está claro es que es una situación muy triste, muy triste, sí, lamentable. Muy triste, pero muy yo triste. Lo que veo claro, además, y no sé, Tony, si estarás de acuerdo o no conmigo, oye, está en una nueva relación. Es evidente que él está haciendo pública una nueva relación. Si que no, sea errático o no su comportamiento, vale, pero él está en este momento haciéndonos creer que, bueno, que tiene que una relación, que todo está bien. Si no, tiene que alejarse de las redes sociales. Vamos a comenzar por ahí. Él no está en condición para estar escribiendo, poniendo fotos, porque no es coherente, o sea, no está en sus cabales para estar enviando mensajes. Pero a veces les da con eso. ¿Perdón? A veces les da con eso. A mi amiga le pasa eso mismo. Como en supervisión, pero ella quizás está metida ahí y no es saludable, enganchada. Para él, no quizás deba el de los médicos tomar cartas en el asunto. Es su mamá, porque ya no sé si la esposa o la ex esposa. No, la esposa ya debe como. Pero lo que usted decía de que hay que darse tiempo, esto varía de acuerdo a una persona de a pie y a un artista. Un artista sí tiene que darse tiempo porque le afecta en la reacción de sus fanáticos. Tiene un efecto muy serio. No, pero también emocionalmente a uno. Creo que el tiempo siempre es maestro de todos. Y el tiempo siempre es maestro de todos para tomar ciertas decisiones. Tal vez aquí se está adelantando demasiado. Aunque ellos dijeron mutuamente que llevaban un año. Sí, no tenían nada, ¿no? Como que salió a la luz y de repente se destapó todo esto, los ¿no? Del cigarro, de esta serie todo esto. Muy rápido, me están confundiendo. Sí. No, y difícil muy para ella también. Muy duro. Yo creo que difícil para todo para el mundo tan involucrado. Así es, así es. Bueno, más temas. A Karol G le dio un ataque de llanto. Ya te contamos al regresar en Sin Rollo. Así que quédate con nosotros en Despierta América, donde tus días siempre comienzan con la alegría, la información que necesitas y la mejor energía. Y de verdad, estoy orgulloso del panel de día de hoy. El banquete de belleza. Lujo. Y bellezos. Y Tony. Bellezos y Tony. Ay, regresamos Sin Rollo. Aquí hablamos sin rollo ni rodeo. No importa el tema, le damos emoción. Hoy estoy abriendo mi regalito que nos mandó. Que nos mandó, haciéndonos no. Caritas. Que me mandó Tania. No, pero lo vas a repartir. Pero hay que compartir. No, hay que repartir. No, entonces no lo enseño. Bueno, mire esto, con lágrimas de felicidad inundó Karol G las redes sociales después de que se enterara de que algunas de sus presentaciones están sold out en su tierra natal, Medellín, Colombia. Por eso y más, esta es la buena nota. Bueno, solo quería grabar este video. para decir que Colombia siempre ha sido muy importante para mí y mi carrera no sería lo que hoy es si en mi casa no me hubieran dado la oportunidad que me dieron y no hubieran sido como fueron conmigo antes de buscar oportunidades en otras partes del mundo. Yo estaba todo el día así porque no me dio tiempo ni de celebrar el primer soldado cuando ya tenemos el segundo soldado, así que solo puedo decir que los que van a ir la vamos a pasar impresionante y que me siento muy orgulloso y que es muy lindo ver cómo la vida en los últimos 14 años que llevo dedicándome a mi carrera ha sido muy lindo ver cómo las cosas han evolucionado y han cambiado. Se me paró, pero quería seguir. Que ojalá que todos los que estén viendo este video se motiven un montón. Porque les juro por Dios que no es como que, disfruta los 20, que no sé qué, nada. Trabaja los 20 para que disfrute los 30 muy duro. Trabaja muy duro, que hay muchas oportunidades. Todo el mundo puede brillar y cumplir sueños. Es una cosa muy chimba. Así que gracias. Los amo mucho, me hallo. Y todos los otros lugares donde hicimos soldados, PR, Miami, en todos Estados Unidos. No, eso no me lo creo, pero lo tomo mucho. Gracias. Qué bella. Todo mundo puede brillar, ahí está, la felicidad de experimentar el éxito después del trabajo duro, como ven, tiene varias fechas ya vendidas a plena capacidad, sold outs. Además invita a quienes le escuchan a perseguir sus sueños porque hay suficiente, miren,
para todos, gracias a Dios. Oye, ya quería llorar yo también, se ve que lloró todo el día, ¿eh? Sí. Profeta en su tierra. Increíble. Yo creo que eso para un artista es tan importante. Y tú sabes que ahora que estoy en Nuestra Belleza, sí, estamos viendo en las audiciones, me llama la atención que las chicas cuando vienen hablan mucho de lo importante que es para ellas tener el orgullo, ¿no?, de su gente, de su tierra. Me fascina. Hay muchas chicas representando a distintos países y eso es de verdad que es muy bonito. Y Karol G, la conozco muy bien. Sí. Hicimos Pequeños Gigantes juntas. De acuerdo. Y ella es una niña muy dulce, con un corazón increíble. La manera en la que ella trataba a los niños era muy especial. Me encanta verla con este éxito. Además que desde niña probó todo el tema de la música. ¿Platicaste con sus papás en aquella serie que tuvimos en exclusiva? Claro que sí, eso lo quería comentar. Y es que en aquel momento tanto su papá como su mamá y sus amigos, porque además ella es muy amiga de Balvin desde muy joven, y los padres de Balvin hablaban de una manera muy linda, y es que de todos modos los artistas cuando están fuera del escenario también tienen muchas carencias, ¿no? Y también tienen muchas angustias y ansiedades, y yo creo que este llanto de Karol G refleja eso. Primero, a mí me parece que es un llanto de mucha humildad, refleja mucha humildad, pero también refleja éxito, fama, cansancio, angustia, cansancio físico, cansancio mental, o sea, reúne muchas cosas, y por eso yo creo que ella explotó de la manera como explotó, pero yo personalmente hoy se lo aplaudo. Así que, Karol, sí, ánimo, que allá estaremos en el concierto. Es eso, ¿no?, que no muchas personas tienen la oportunidad de lucir en tu propio país, claro, y ella lo está logrando, ya lo logró, ¿no? Eso es muy bello, y también es hermoso que ella incite a todos los jóvenes que sí se puede luchar por sus sueños, claro, porque ya lo alcanzó. Entonces es algo tan espectacular. Todos luchen por sus sueños, así como ella, todos podemos hacerlo. No, y no recordemos que ella se ha destacado en un género predominantemente llevado por los hombres. De acuerdo, ella es de las pioneras en el reggaetón, y verla que a pesar de que no ha sido fácil, aunque tiene muy buenos amigos, lo está logrando, de verdad que es doblemente para felicitarla por lograr todo su sueño. Estaba cansada, ¿no la ves cansada, Tony? Estaba cansada de tanto llorar de la felicidad. La viste, yo creo que... La felicito, y como tú decías, un género también que ha sido muy criticado por la lírica que ha tenido, ¿no? Y yo lo que le deseo es que siga trabajando en la buena letra y que este género también se vaya puliendo un poquito, porque hace mucha falta que la música urbana se pula. Sabes que me encanta que las figuras públicas se muestren tan vulnerables. De acuerdo. Y sean capaces de motivar a otras jóvenes para que luchen por esos sueños. Y perdón que mencione otra vez Nuestra Belleza, ¿verdad? Pues es que ahí pero vamos justamente, a mira, tenemos a Alejandra Espinosa, tenemos a Clarisa, tenemos a Francisca Lachapel, todas estas chicas que comenzaron con un sueño, que venían a lo mejor de lugares donde pensaban que no tenían los recursos, las posibilidades, sí, 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 lo hicieron, creyeron en ellas mismas y lo lograron. Así que... Y llorar así es delicioso, ¿no? Ustedes no exacto, han tenido días sí, lloronas, sí, que son unos días de llorones, y que uno llora. ¿Por qué? Y que uno pensé llora. Que era por Anuel, que no, estaba ahí. Ay, Dios mío. Oye, no. Ni por Anuel lloró así. No, pero es delicioso. Ni por Anuel. Por lo menos no en público. Y hace años que no llora por Anuel. Pero, doctora, llorar así es delicioso y eso no es bueno para... Exacto, uno para liberar el alma. Es liberador. Hay días liberador que se necesitan. Si hay que llorar, llora. Expresar los sentimientos siempre es bueno. Esas lloronas a mí me encantan. Yo me quedo con lo del profeta en su tierra. Me quedo con que estos artistas, como dices, que se vean al natural, se vean como seres humanos como nosotros. La verdad que es maravilloso y le deseamos todo el éxito del mundo. Habrá que ir a Colombia, ¿no, Marcelo? Por supuesto, siempre bienvenido. Bueno, primero que venga Despierta América. Primero que venga Despierta América. Yo creo que hay que celebrar con un chocolate. Yo creo que hay que celebrar con nuestra... chocolate. Con nuestra belleza latina. ¿Ya les enseño qué es? Dale, sí. ¿Sí? ¿Le puedo? ¿Todavía hay tiempo? No, mejor no. A ver. Comparte. Mira, es que mira, hasta con corazoncito y todo. Ah, mira mi agenda personalizada. Ah, qué linda, doctora hermosa, gracias, qué hermosa por pensar en mí. Qué ahí belleza. Está, es para mí. Bueno, tío, y los dulces están allí para que todo engorde. Bueno, vámonos a regresar. Canta Voz aquí en nuestra casa. Las quiero a todas y te quiero, mi Tony. Gracias, doctora. Gracias, Giselle. Nuestra belleza. Ahí sí, no se pierdan Nuestra Belleza. Ahí nos vemos. Gracias, Marcela. Gracias, Maite.